Hola, clipetes. No, no tengo nada, porque estoy esperando un paquete. Oh, que ya ha llegado. Aquí lo tenemos. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues la verdad es que es una cosa súper chula que seguro que os gusta a más de uno y más de dos. Abrimos la caja y tenemos... ¡una sorpresa! Bueno, una sorpresa que viene envuelta así de bonita con este papel, con este sello aquí lacrado, con una hierbecilla y todo. Muy bonito, que viene de Grid Studio. Pone Grid Studio, Frame Studio, así que algo con frame seguro que es. Tenemos, por cierto, aquí una tarjetita que tiene un código QR para poder ganar, pues, uno de estos. ¿Pero qué será? Pues venga, vamos a abrirlo y creo que vamos a tener que romper el lacre. Para poder abrir el paquete. ¡Qué bonito! La verdad es que viene súper bien envuelto, viene muy bonito y no es para menos porque al final esto está muy pensado para regalar. Ahora quitamos esto de aquí. No sé, me dan ganas ya de romperlo así. Por aquí detrás, por aquí detrás, por aquí detrás, por aquí. ¿Y qué es? ¡Tarán! ¡Un cuadro con el iPhone 4S despiezado! A ver, voy a quitarle el plastiquito porque, claro, no se ve muy bien. Viene súper protegido. Necesito las dos manos, un momento. Y es que esto viene súper bien embalado, para que no se estropee. Al final esto es una obra de arte. Por aquí, por aquí, por aquí. Pues aquí tenemos este cuadro del Apple iPhone 4S despiezado por Grid Studio. Y la verdad es que es una cosa que ya habíamos visto en alguna ocasión, que nos parecía muy divertida, y de repente la gente de Grid Studio nos escribió y nos dijo: oye, ¿queréis que os mandemos un iPhone 4S? Y dijimos: vale. Así que aquí lo tenemos. Y nos parece una cosa muy chula porque también es una manera de conocer cómo son los gadgets por dentro. Además, un 4S icónico de Apple que, como veis, tiene unas características bastante especiales. Nos encontramos con que cada una de las partes está perfectamente detallada. Sabemos las dimensiones, sabemos qué es cada cosa, así que tenemos una imagen pues muy concreta de cómo es un teléfono móvil, concretamente un 4S, por dentro. Tenemos por aquí la parte frontal, que es el cristal y la pantalla. En la parte de arriba tenemos la cámara. Tenemos también el botón Home, el famoso botón Home que tanto se estropeaba. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos también la bandeja para las tarjetas, tenemos los botones laterales, tenemos el chasis del cuerpo, podemos ver por aquí también la antena, el altavoz, tenemos el motor de vibración, que es esa cosita redondita que está por ahí, el procesador, el A5, anda que no ha llovido desde el A5, ¿eh? Un montonazo. Ha llovido, ha nevado, han explotado volcanes, ha habido una pandemia... Es que nos ha pasado de todo. Tenemos también el jack de audio, cuando todavía tenía jack de audio. Nos encontramos también con la cámara trasera, cuando solo tenía una cámara trasera, con el flash LED. Y tenemos por aquí también la batería.
La verdad es que es muy divertido verlo así, porque no suele ser lo habitual, salvo que se nos caiga, se nos destroce, se nos abra entero, cosa que tampoco suele ser lo habitual, como mucho la pantalla. Y es un regalo muy bonito, pues, para aquellos amantes de la tecnología y para los frikis, vamos, ¿por qué no decirlo? No hace falta más que ver lo que tenemos aquí atrás, este fondo, para saber que nos encantan las cosas despiezadas. De hecho, no os lo hemos presentado, la verdad es que lo llevamos utilizando como fondo en algunos de los últimos vídeos, pero nos hemos dicho que estos son gadgets reales, es decir, son piezas reales que las hemos colocado ahí en ese corchopán, las hemos pintado de blanco, no veáis lo que olía los primeros días después de haberlo pintado, y la verdad es que queda pues muy chulo. Yo creo que se va a llevar bien con el cuadro, fijaos lo que os digo. Además de este iPhone, tienen otros iPhones, por ejemplo tienen el iPhone original, pero ese lo tienen absolutamente agotado, así que no lo podemos enseñar. Pero también tienen la Game Boy a color, tienen también el Apple Watch de primera generación, tienen también el iPod Touch y tienen también dispositivos de otras marcas, como por ejemplo el Samsung Galaxy S, el original, el S, el primero, el primigenio, y también el Nokia E71. Vale que si eres manitas también te puedes montar una cosa parecida, pero ya tienes que encontrarlo, saber desmontarlo para no cargarte sobre todo algunas piezas que son especialmente delicadas, pero bueno, en general la verdad es que nos parece una idea súper divertida y que puede ser un buen regalo para estas navidades. Vamos, que si me queréis regalar más, pues aquí estoy. El precio de este modelo en concreto ahora mismo es de $139. Dependiendo del modelo, pues tienen un precio y tienen otro, y también dependiendo de la dificultad de encontrarlos para poder despiezarlos, claro. Así que hay modelos para prácticamente todos los presupuestos. Y hasta aquí este vídeo de este Grid 4S. Nos vemos en el siguiente videorama.